chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a Peace and Vogue. Hoy les traigo un video un poquito diferente, pero creo que es súper práctico. Y es que tenemos a mi mamá, a Peace Food, aquí, que hoy no quiso salir en cámara. Y nos va a compartir su receta del tartar de atún. ¡Wow! ¡Qué fancy!, ¿no? Pero les aseguro que es súper, súper fácil de hacer. Yo quedé sorprendida y está demasiado buena esta receta, sobre todo si tienes una persona especial con la que quieras quedar bien esta noche. No perdamos más tiempo y empecemos. Muy bien, chicas, los ingredientes para esta receta son atún rojo, ya yo lo tengo picado en cuadritos, cebollín o cibulet, creo que también lo llaman, aguacate, cilantro, miren la porción, es una cucharada, jengibre, una cucharadita, esto es jengibre fresco, rallado, también hay versión en polvo o que ya viene preparado, pero a mí, según mi experiencia, me parece que todo lo fresco sabe mejor, así que cómprense su raíz de jengibre, lo rayan y les va a saber mucho más fresco. Esto es un poquito de aceite de ajonjolí que lo pueden conseguir en cualquier supermercado o chinito, y si no lo consiguen no pasa nada, lo pueden sustituir con un poco de aceite de oliva porque igual le vamos a agregar ajonjolí tostado. Así que en su defecto no se vuelvan locas y no crean que no van a poder preparar esta receta porque está buenísima. Muy bien, un poquito de sal, a mí me gusta la sal rosada porque se me hace mucho más saludable. Un poquito de salsa de soja o salsa china, sé que también la llaman, y yo compro la que es reducida en sodio por aquello de la salud. Un poquito de pimienta y vamos a necesitar aceite en spray para poder preparar el contenedor donde vamos a refractar todo nuestro tartar. Lo primero, vamos a agregar medio limón al atún y medio limón al aguacate. Hagan esto de primer paso porque ustedes saben que el aguacate después de picado tiende a ponerse negrito, y al ponerle limón, así estemos haciendo esto, nos aseguramos que él va a estar ahí tranquilazo y no le va a pasar nada. Vamos a agregar el chorrito de aceite de ajonjolí o sésamo. Vamos a agregar el cebollín. Vamos a agregar el cilantro. Vamos a agregar nuestro ginger o jengibre, un chorrito. Esto es a gusto igual. La pimienta, aquí sean espléndidos porque este es lo que le da como el picorcito rico a nuestro tartar. Revolvemos. Vamos a ver la consistencia, a ver si necesitamos agregarle un poquito más de algo. No creo, yo creo que así va a estar perfecto. Ay, no saben lo rico que huele esto, es como el ginger con el cibulet, no sé, tiene un sabor súper, súper rico. Esto es completamente crudo, se les va a cocinar un poquitito con el limón. No se preocupen, chicas, el sabor es riquísimo y de verdad que no le hace falta más nada. Muy bien, pues ahora llegó el momento de hacer nuestra super torre. Como yo no tengo esos aros de chef, quizás ustedes lo tengan, pero yo no, lo voy a hacer con un humilde Tupperware y lo voy a agarrar este grande porque como hoy es el día de los enamorados, entonces quise hacerlo así como que para compartir, pero lo pueden hacer con más pequeños, obviamente. Agregamos un poco de spray para que no se nos vaya a pegar y vamos a hacer la primera capa, que es la de atún. Entonces la agregamos. Y ahorita tenemos que aplastarlo un poco porque queremos que nos queden como esas capas perfectamente diferenciadas y que al desmontar no se nos vaya a desbaratar nuestra torre. Muy bien, ahora entonces vamos a agregar el aguacate y hacemos lo mismo. Vamos a aplastar para que quede nuestra, vean, yo le hago así con la cucharita y la idea es que quede bien aplastadito. Muy bien, ahora para desmontar, el truco es que traemos el plato para la parte de arriba de nuestro Tupperware y así no nos vamos a hacer un desastre o liguemos que no nos pase. Desmontamos de esta manera y dando un par de golpecitos. ¡Tarán! Muy bien, ahora no nos queda más que decorar y para esto tenemos nuestro ajonjolí. A mí me encanta el ajonjolí, así que lo espolvoreo por todo el atún. Obviamente esto es a gusto, pero además le da como ese toquecito de sprinkles que creo que es súper bonito.
Esto es ajonjolí blanco que lo tostamos en el horno por unos 5 minutitos. También lo pueden hacer en un sartén. Si lo hacen en el horno, papel emparafinado, ajonjolí y lo dejan 5 minutitos. Si lo hacen en el sartén, obviamente al ojo porque se pone doradito. Y es súper sencillo. Así queda nuestro plato. Maravilloso, me encanta, no saben el aroma que tiene. Chicas, háganlo, chicos, háganlo porque van a sorprender y a complacer a sus invitados y a su media mitad. Yo le quiero agradecer a Mami por compartirme una de sus recetas favoritas y a ustedes por acompañarme estos minutitos. Ahorita los dejo porque es hora de comer. Un besito y hasta la próxima. Chao, chao. No se vayan sin antes suscribirse a mi canal y si les gustó este tipo de videitos, díganmelo aquí abajo para incluir un par de recetillas en este canal de Peace and Bogers. Otro besito y hasta la próxima. Chao. Bueno, les voy a decir una cosa. Yo estaba loca por probarlo en cámara, pero aquí esta dictadora me dijo que lo dejara enterito para el almuerzo. ¿Ah? ¿Pueden creerlo? Una madre siempre manda.